Actualidad. Actualidad. La CUT Tolima realizó un seminario de comunicación popular y redes sociales. Este se centró en dotar a los participantes de estrategias efectivas de comunicación para fortalecer la difusión de información entre sus afiliados y mejorar la capacidad de los sindicatos para conectarse con las bases trabajadoras. Se trató de una jornada de aprendizaje intenso en la que los asistentes pudieron actualizarse en nuevas técnicas y plataformas para transmitir sus mensajes de manera clara, efectiva y formativa. La subdirectiva Cutolima en apoyo con el Departamento de Comunicaciones a nivel nacional, desarrolló en la ciudad de Neiva un seminario taller de comunicaciones en el que, entre otras cosas, le brindamos algunos elementos a los eh, integrantes eh, de las organizaciones sindicales filiales nuestras, como desarrollar un trabajo de comunicación popular en unidad con todos los sectores eh, que permita llevar la, las comunicaciones no solo en el tema. Informativo, sino también en el tema formativo, de tal manera que con esto se posicione eh, las comunicaciones y rompamos con todo ese cerco ideológico que están desarrollando los medios masivos de comunicación y que permiten avanzar eh, de alguna manera la educación popular, convirtiéndola en un eje transversal de las organizaciones sociales, sindicales y populares. De allí eh, sacamos algunas conclusiones importantes. En primer lugar, es que eh, hay una organización muy importante en el Tolima eh, del tema comunicativo eh, que da ejemplo a las demás subdirectivas para que continuemos avanzando y posicionando este departamento como un eje transversal al lado del Departamento de Educación dentro de nuestras subdirectivas y las demás organizaciones sindicales. También también se desarrollaron eh, talleres de producción eh, de audiovisual, de producción de contenido, eh, elementos pues, que nos ayuda muchísimo para que los sindicatos hagan la tarea comunicativa y confluyan de esta manera en un aporte interesante también a la CUT, no solo desde la subdirectiva, sino a nivel nacional. Actualidad. Actualidad.